tal? ¿Cómo están en este precioso día, un día de bendición? Hoy vamos a hablar sobre el valor de la fidelidad o la característica que cada uno de nosotros debe de tener en todo lugar, en todo tiempo. Mira lo que dice Salmo 78:8. Y no sean como sus padres, generación contumaz. Esta generación de la que estamos hablando aquí fue mala. Generación contumaz, generación rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Aquí está hablando, ¿verdad?, la palabra del Señor y el salmista, el escritor de este salmo, de una generación mala, perversa, una generación que no fue fiel a Dios. Y Él demanda de nosotros fidelidad. Es una cualidad interior que se refleja en nuestro diario vivir o en nuestra conducta exterior. Porque muy fácil es decir, no, yo soy fiel. Mentimos muchas veces diciendo, yo le amo, yo soy fiel, por quedar bien algunas veces con alguna persona, pero en los adentros, de verdad, es una mentira. Por eso la fidelidad es una característica que va acompañada de algo exterior. Y por eso la palabra dice también, por sus frutos los conoceréis. Lo que hagamos con la mano no lo vamos a borrar con el codo, sino que no necesitas tú decir que eres fiel si con tus obras o con tus actitudes o con tu conducta estás manifestando que eres fiel. Qué bueno esto, qué bonito y qué importante es que nosotros practiquemos la fidelidad. Hay personas que se convierten en religiosas y ya van a la iglesia porque dice aquel dicho, ¿a dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? Que porque ya es la costumbre, ¿verdad?, de que cada viernes a las 6:30 tengo que estar listo porque va a pasar el bus recogiéndome para la iglesia, o porque yo voy a ir en un taxi o tengo mi propio carro, pero voy por una costumbre, o con un espíritu religioso, pero no porque soy fiel a Dios, porque le amo, porque quiero servirle, porque quiero honrarle, porque Él dijo en su palabra, es importante congregarme, es importante que no deje de hacerlo como algunos tienen por costumbre, sino que lo hacemos con el conocimiento de responsabilidades, de fidelidad, y que yo debo de ir porque yo tengo un compromiso, yo tengo un cargo, y yo quiero ser fiel al compromiso, quiero ser fiel al cargo, quiero ser fiel a Dios, quiero quedar bien no con mi apóstol, no con mi pastor, no con mi líder, yo quiero quedar bien con Dios. Pero hay personas que van el domingo a pompunearse el pecho. Religiosamente dicen, ya cumplí con Dios. O por callar la conciencia. Pero todas las semanas hacen y deshacen. Hacen desastres, no tienen comunión con Dios, se comportan mal, dan un mal testimonio, trataron mal a los hijos, a la esposa, a los empleados, qué sé yo, cuánto pudiésemos decir. Pero él fue a aliviar su conciencia y yendo el domingo y ya la aliviana un poquito, ¿verdad? Entonces hacemos confusiones, licuados, que hoy por hoy por eso mucha gente ha caído en sectas. Porque si hay una necesidad de tener una relación con Dios, si hay una necesidad de tener una relación con un ser espiritual, y hoy por hoy pues mucha gente en esa necesidad y en esa confusión ha caído en sectas de error. Pero es importante que tú seas fiel a Dios, fiel a sus principios, fiel a su palabra, fiel a tus padres, fiel a tus jefes, fiel en todo lugar donde tú estés. Qué bueno, ¿verdad?, que puedan decir, esa persona es fiel, esa persona no le mete el puñal a nadie. Esa persona si sabe comportarse y dar ese testimonio de fidelidad. Y aunque ande en medio de una generación contumaz, aunque ande en medio de una generación rebelde,
ha dicho y ha decidido: yo me sacudo, yo no seré igual que mis antepasados, no seré igual que mi tío, que mi tía, que mis hermanos, yo seré diferente, yo voy a marcar la diferencia. Porque esto es lo que nos dice: no sean como sus padres, no sean como esa generación contumaz, como esa generación rebelde, como esa generación que no dispuso su corazón. Entonces tú puedes decir: yo sí dispongo mi corazón, yo quiero ser diferente. Yo quiero decirle al Señor: aquí está mi espíritu, tómame en cuenta, dame un lugar donde trabajar, donde honrarte, donde glorificarte y donde exaltarte. Así es que Dios no se agrada de los infieles espirituales, porque hay infidelidad espiritual, hay infidelidad espiritual que se puede decir un adulterio espiritual, cuando estamos con la mezcla, con un pie en el mundo y otro pie en iglesia. Estamos viviendo licuados, como les dije, mezclas que muchas veces nos vienen a traer a sectas de error y a sectas de confusión. Es importante que tú repitas conmigo en este día y digas: yo quiero hacer una confesión de fe. Decido vivir cada minuto de mi vida en fidelidad para con Dios. Cada minuto, minuto a minuto. Alguien dijo: ¿será tan difícil ser fiel a Dios? Entonces dijo un niño en su inocencia: hay que vivir la vida minuto a minuto. Porque alguien dijo: quizás un minuto sí. Entonces este niño dijo: hay que vivir la vida minuto a minuto. Vive la vida minuto a minuto siéndole fiel a Dios, a nuestro Padre Celestial. Es importante que hagamos una oración y puedas decirle al Señor: quita esa máscara de mi vida que me hace desacreditarte. Quita ese espíritu religioso de mi vida. Yo quiero verdaderamente de ahora en adelante ser fiel a ti, dar un buen testimonio por la obra que tú has hecho en mi vida. No quiero desacreditarte, ser infiel cuando la gente me señale por mi mal comportamiento, te soy infiel a ti. Pero yo no quiero más eso, Señor. Yo quiero serte fiel y quiero cumplir con tus principios, con tus estatutos. Quiero honrarte y glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Quiero bendecirte, quiero felicitarte. Si has hecho esta oración, te bendigo, te impulso a que compres una Biblia, libros cristianos que edifiquen tu vida. Te impulso a que te rodees de amistades que te van a bendecir, que te van a hacer crecer espiritualmente. Comienza a congregarte en una iglesia. Así es que te bendigo y nos vemos hasta la próxima.